directamente tomar las instalaciones de Casa Morena en Ensenada en rechazo y en repudio a esta mano negra, a esta mano negra de la dirigencia que no respetó a la militancia, porque la militancia somos los que tuvimos que haber elegido a nuestros representantes y nunca se llevó a cabo tal elección. Así que de esta manera estamos manifestando nuestro rechazo y por no haber hecho las cosas bien, estamos pidiendo que esta elección se anule, que no haya elecciones hasta que no se transparente precisamente un buen proceso de selección de nuestros candidatos. La comunidad indígena del Mayor Cucapá. Estamos indignados, pisoteados y tropezados por las usurpaciones que han hecho gente también queriéndose pasar por Cucapá, consiguiendo las cartas de identidad de no sé de dónde. Si, ¿por qué vamos a permitir que un usurpador venga cuando nosotros somos capaces de atender una regiduría a lo que es nuestra comunidad? Que es grande, tenemos más de 700 personas, del más chico hasta el más grande en Mexicali y su valle. Tenemos aquí, por ejemplo, aparte de nosotros los nativos, tenemos los hermanos purépechas, que por ejemplo por ahí van a estar, nos están metiendo una zancadilla cuando yo los estaba invitando a trabajar hermanablemente a ellos, y ahora nos salen con otra cosita por ahí, porque me di cuenta que un niño jovencito de 19 años se estaba haciendo el antidoping para ya contender como regidor, que pues primeramente me presento yo en tiempo y forma a registrarme, doy todo positivo, y luego me dicen que no cuando ya llego, que no, que por equidad de género una mujer. Ah, bueno, se presentó la mujer y su suplente. Al último no, nunca nos avisaron nada a mí ni a ellos, y nos damos cuenta por el antidoping que ya había otra persona. Por eso, primero no quería un hombre, una mujer. Ah, pero ahora fue un otro hombre. ¿A qué estamos jugando? Hay mano negra. El Instituto Electoral, no sé de qué forma se rigen y cómo lo están mandando, cómo se... ignoramos completamente, pero sí estamos mal porque allí hay una mano negra que están haciendo cosas aquí adentro. Y puede venir algún diputado por allí porque no es justo, pues, que nos estén pisoteando todavía de marginados, discriminados. Si un animal tiene derecho, ¿por qué no vamos a tener derecho nosotros los indígenas nativos y migrantes que haya en el estado de Baja California? Na cuenta na regiduría, na diputación, yo, na acá en Hito Chiquina, allí, na todo San Quintín, na todo Ensenada, Chiquina, allí, punche, na tinta oca, ocha, o, si yo atiempo, na sana, ni chiquillo. Pues buenas tardes al pueblo de Baja California y en especial a todos los compañeros de los pueblos originarios. Mi nombre es Abraham Alvarado Cortés. Soy aspirante a diputado local por el distrito 17 y pues estamos aquí para manifestar nuestra inconformidad, ya que pues decirles de que se están violentando nuestros derechos constitucionales, que está estipulado en el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por eso estamos aquí, para manifestar esa inconformidad hacia el pueblo, hacia los compañeros pueblos originarios, porque no puede ser posible que sigamos así, que nos sigan pisoteando como pueblos originarios. Por eso decirles de que de acuerdo a los lineamientos del Consejo General del Instituto Electoral, en el artículo 20, ahí nos está mencionando que a los pueblos originarios nos corresponde una regiduría para los municipios de Mexicali, Playa de Rosarito, Tijuana, y para Ensenada nos corresponden dos regidurías, ¿sí? Entonces, de igual manera, para las diputaciones también nos corresponden dos diputaciones en el municipio de Ensenada. Y vemos que estos señores quieren seguir engañando al pueblo. Me voy a referir al actual presidente municipal, Armando Ayala Robles, y su gabinete. Y por eso estamos aquí, que no vamos a seguir permitiendo
que nos sigan pisoteando como pueblos originarios, porque ya el pueblo está despierto, el pueblo, vamos a seguir exigiendo nuestros derechos y también pedirle al licenciado Luis Alberto Hernández Morales, que es el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, y exigimos ante todas las instancias correspondientes para que se nos respeten los derechos que nos corresponden.